Hola, os presentamos este tutorial sobre cómo hacer un mini parapente, para lo cual necesitamos los siguientes materiales. Para comenzar, recortamos la bolsa de plástico de la siguiente manera. Esta raya no la quiero. Así que, como aquí no hay raya de nieve, cortamos exactamente la otra para que no nos pille en el centro del parapente. Una vez que tengamos recortada la bolsa, la pegamos con cinta adhesiva a la mesa de trabajo, sujetando a la vez el plano impreso. Antes marcamos en el plástico el intradós y por eso marcamos esta línea. Ahora, como vamos a hacer el extradós un poco más grande, pintamos en esta la de fuera. Vale, pues ya tenemos pintado el extradós, parte de arriba. Y el intradós, la parte de abajo del parapente. Bueno, y estas costillas las tienes que recortar por fuera, porque se tiene que ver lo negro, porque justo en la pintura esta, aunque sea poco, en ese grosor vamos a hacer la costura. Hay que hacerlo dos veces. Bueno, pues ya tenemos pintado
los perfiles de los estabilos izquierdo y derecho, y ahora vamos a hacer la parte de la zona central, que es este perfil, y son todos iguales. La rayita negra, exactamente. El perfil, la parte de abajo del perfil. Si este es el perfil. En los planos queda indicado cuál es la parte de abajo. La parte de abajo queda con el intra 2. La parte de arriba con el extra 2. Esta es la parte de abajo. Esta es la de arriba. La línea negra se une con la línea negra del intra 2. Y esta parte de arriba del perfil se une con la línea negra del extra 2, que es el que está cosiendo. Ya está cosido. Y ahora estoy cosiendo el siguiente de la misma manera. Comenzamos dejando el nudito del hilo en la parte interior del parapente. Y ahora pinchamos justo sobre la línea que coincide el lazo y vamos avanzando en zigzag. Este es el intra 2, como hemos dicho antes, que es el más corto. El extra 2 va por lo alto del perfil y es más largo. Entre los dos cerramos el perfil completamente y luego le haremos unos huecos para que entre el aire. He terminado de coserlo, le hace un nudo al final, procurando que siempre los nuditos y todo quede dentro, las imperfecciones que queden dentro del parapente, para que el perfil sea lo más limpio posible, que con un plástico es un poquito difícil, pero bueno. Bueno, aquí hemos dibujado la medida de las bocas. Este es el cajón central, que no le vamos a abrir boquete, pero lo hemos marcado. Y ahora aquí vamos a marcar un punto. Y luego lo cortaremos con el cúter de la misma forma.
Bueno, pues ahora voy a explicaros cómo ir poniendo las cuerdas, que se tienen que poner antes de cerrarlo con el extractor, porque si os fijáis, clavamos desde arriba hacia abajo la aguja y sale la cuerda limpia. Se queda dentro los nudos para que no tengamos resistencia al aire. Cogemos un poco de hilo. No importa la medida todavía, después os diré. Enhebramos. Y ahora hacer un nudo. Enrollamos. Otra vez hasta que quede hueco, con bastante consistencia como para que no pase por el boquete que hace la aguja. Y ahora lo metemos en las marcas que en los planos dejaré marcadas previamente. Y ahora vamos a proceder a coser el extractor. Me voy llamando, mira aquí cociendo el parventito. Bueno, pues como veis, acabo de cerrar el penúltimo cajón, que estos dos últimos no tienen boca, a diferencia de los demás, y sigo con la penúltima costilla y ahora volveré a cerrar el último como esta. No hace falta apretarlo mucho, aunque se quede el hilo marcando que no se abra, ya vale. Y ahora vamos a coser la última costilla. Bueno, pues ya vamos a coser la parte del borde de fuga y seguimos cosiendo en zigzag como hemos hecho con el resto de la vela. Y ahora vamos a hacer las cuerdas en las que estamos haciendo la primera cascada. Y ¿están todas hechas? Están casi todas hechas, pero ahora tenemos que seguir todo el borde de ataque. Y en los planos os dejaré cómo se estructura, un mapa de las cuerdas, cómo se estructuran, pero os voy a enseñar cómo se corta. La medida no tiene por qué ser exacta. Hemos hecho toda esta cascada, que es la que va en el borde de ataque, manteniendo la forma del borde de ataque. Ahora viene la segunda cascada, que es esta línea. Ya tenemos hecho todo esto. A ver. Se pone de la siguiente manera. Y ahora aquí en esta se pone una regla y un plomo. Se cogen las cuatro cuerdas que son en este caso y se estira. Intentas ponerte en el centro de las cuerdas. De los tres cajones, este, las tres estiradas y el del centro. El centro de la línea. Intentas poner en el centro, lo vas a más o menos a unos 7-8 centímetros. ¿7-8 centímetros es el qué, José? La cascada. ¿De altura? Esta distancia. Pues
se aprieta. Y como veréis, quedamos otra vez en el centro. Ahora esta la cortamos. Sobrante. Sobrante. Y de todas estas cuatro cogemos uno, que es el único que me interesa, da igual cuál. Y esto lo cortamos para evitar resistencia. Bueno, pues ya hemos terminado la primera cascada de cuerdas. Estamos empezando ya la segunda. La última, las cuerdas que van ya al piloto, son blancas. Podéis poner el color que os dé la gana. Y lo hacemos de la siguiente manera. Cortamos un hilo, trozo de hilo largo, que sobre, no importa el tamaño, que sobre. Y hacemos un lazo. Cortamos el sobrante. Y nos vamos. Aquí. Y en cada uno metemos el hilo. Y hacemos pasar la punta, ¿se ve? Le hemos puesto todas las líneas blancas. La segunda cascada. Solamente llevan dos para la zona de las bandas y el piloto, pero para los frenos, como tenemos que terminar en una sola cuerda, todavía nos queda una más que ponerle, que la vamos a hacer roja. Sí. Bueno, pues acabamos de terminar de poner el último freno. Y esto lo dejas todo lo largo que quieras y después lo ajustas. Aquí tendríamos los dos, izquierda y derecha. Y vamos a calarlo. Ordenamos todas las cuerdas de todas las cascadas. Hay que procurar de que todas las líneas estén igual de tensas. Una vez que tenemos la forma, que estén todas iguales. Por eso con la plastilina es fácil de hacer. Una vez que tengamos la forma ya, podemos retirar la plastilina y pasarlo al muñequito o a un servo con receptor radio control. Vamos a proceder a preparar los frenos. El freno para probar la vela lo vamos a pegar con el resto de la plastilina.